Madres. Ahí está. Excelente. ¿Y cómo están mis queridísimos podcasteros? ¿O cómo habíamos dicho la última vez? Podcast, sí. Pulqueros, podqueros, Pulqueros. No, pulqueros ya es otra cosa. pulqueros, poquitero. Pulqueros. Hablando de pulques, ahorita en lo que continúas tú. Bueno, continúa la presentación y te hago la pregunta. Sí. Bueno, como les iba diciendo en esta presentación, antes de ser estúpidamente interrumpido. Y lo dijiste con la sensatez que te corresponde, ¿eh? Sí, fue, la verdad es que sí fue estúpidamente interrumpido. Perdón, perdón. Una disculpa pública. Vas. Pues bueno, sale de la chingada. Vamos a volver a empezar. 3, 2, 1. Y co ¿cómo está, bandita podcastera? Creo que esa palabra me gustó, podcastera. Bienvenidos a este nuevo episodio de Toma Libre. Ese es el episodio número 482, temporada 6. 15. Es el Ah, 6. chinga. Ah, perdón. Bueno, es el 6 de enero. Estamos en el Día de Reyes, entonces. Ah, no, no. Es el episodio 6, Cabrón. temporada 2. A huevo. Vamos a Exactamente. confundir a medio mundo a la verga. Pero bueno, pues aquí andamos una vez más. Saludos, yo soy Poder Latino y pues me acompaña, obviamente, con su. Con su. Ah, mi Bueno, pues ya qué desmadre. les puedo decir, ya qué les puedo decir. Ya lo escucharon. Preséntate, amigo. Con mi desmadre, ¿cómo están, gente bonita, gente preciosa que nos acompaña en este podcast corto? Porque andamos con las noticias del CES. Ya ves que ya pasó el CES en este Ah, mes de de las enero. veras, Simón. Entonces andamos ahí trabajando en eso. Que ya viste las nuevas pantallas transparente poder que se presentaron. Están interesantes, ¿eh? Sí, fíjate que es una tecnología que yo ya me esperaba desde hace muchísimos años. Te estoy hablando desde que presentaron la iluminación OLED, que eran unas lamparitas literalmente como hoja de acetatos, y que se encendía el foco. O sea, así empezó. Pero te estoy hablando hace como 15 años, yo creo, 10 años. Y yo precisamente ya visualizaba que las pantallas iban por ese camino, y mira, cuántos años después llegaron. Vaya, o sea, no es que me sorprenda, ¿no? Pero pues, tampoco es como para decir, no mames, qué pinche tecnología tan encabronada, digo. Más bien como que veíamos, o sea, sabíamos que esa tecnología iba a llegar, lo que teníamos la duda es que si nos fuera a tocar, ¿no? Porque también estaba con esa idea de que, ay, esa tecnología está muy chingona. Por ejemplo, ahí les va, les cuento una anécdota, ¿no? Y tú te la sabes bien, Poder, a lo mejor no te acuerdas. Yo tenía, en aquella época de mi infancia, yo jugaba con estos jugaba y veía las caricaturas Los audios. de Transformers, no, de Transformers. Ah, ya. Y en eso había un programa de televisión a la par que se llamaba El Auto Increíble. El que lo manejaba, que se llamaba Michael Knight, el protagonista de esta serie, le hablaba a su carro por medio de un reloj. Entonces, de un tráiler. No, de hecho fue antes del tráiler. Bueno, es que el mismo tráiler que te trajeron a ti, Poder, me lo trajeron a mí años atrás. Ah, el del Optimus Prime. Y tenía esa misma, pues técnicamente lo mismo, nomás que mejorado, ¿no? Ajá. El antiguo y toca, que va a aclarar, porque el nuevo sí estaba como que más simplones. Con todo respeto te lo digo, no me lo vayas a tomar a mal. Pero es que si te No, estás. pero es una realidad en que cada generación de juguetes, no sé cómo nombrarlo, como que los van haciendo más simples y antes eran más elaborados, más Sí. delicados, con más accesorios, en fin, más realistas y los van degradando, pero bueno. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? Yo jugaba con valga con la redundancia, con mis juguetes de Reyes y todo eso, con mis carritos los ponía, y según yo les hablaba como Michael Knight, ¿no? Yo me sentía el protagonista de los Transformers. Y mi mamá una vez me cachó y hablándole a la madre esa. Cuando le dije, dame la señal porque ya sabes, Dios, en mi fantasía era de que vamos a entrar a atacar a los Decepticons y entran los Transformers y órale, ¿no? Entonces yo, si denme la señal, le dije a uno, ¿no? Y en eso va pasando mi mamá y me quedo así de, dame la señal y la volteé a ver y ella se me queda viendo como diciendo, este pinche loco, ¿qué? Y volteé a ver así como diciendo, está hablando solo este pendejo. Y entonces desde ahí me agarró mi mamá, me agarró burla de cada que me ve el güey este de dame la señal, y ya ves que siempre lo dice, ¿no? Sí. Pero a lo que voy con esta anécdota, chavos, es de que yo le hablaba al celular, perdón, a un reloj que venía de un Transformer. Me lo ponía obviamente el reloj en la pulsera, en la muñeca.
Y de ahí le hablaba como Michael Knight. Y hoy en día está sucediendo esa realidad. O sea, yo de niño decía, wow, estaría chingón que existiera esa tecnología. Conforme fui creciendo, pues no sé, yo sé, tendría como 5 o 6 años, pues no te imaginas. Me quedé así de, ah, está chingona esa tecnología, ¿no? O se puede hablar así. Y me daba cuenta que conforme fui creciendo, pues que no existía esa tecnología. Pero hoy en día ya existe poder. Sí. Ya es más palpable que nada, ¿no? Y igual como me pasó, llegaste a ver, por ejemplo, los HoloLens, ¿se acuerdan de los HoloLens? Yo siempre me imaginé, había un güey que se Los lentes. llamaba, mandé, los lentes exactamente, había un güey que se llamaba Automan y se ponía unos lentes y ahí supuestamente era computarizados. Entonces, yo siempre era así como de la idea de, ay, me voy a poner uno, yo quiero un día, el de mañana ponerme unos lentes para ahí que sean como una computadora, ¿no? Como acabamos de hablar de las pantallas transparentes, o aquí igual con los lentes. Y yo siempre me imaginé eso, como Robocop, para que entiendan todos, ¿no? Que ya ves que tenía ahí su pantallita en su visor. Bueno, que no sabemos si era la pantallita del visor o era parte de sus ojos o su cerebro, no lo sé. Entonces así me imaginaba el futuro y ya pasó con los HoloLens. Así que hay cosas que soñamos o fantaseamos que no, y nos queda la duda. Sabemos que la tecnología va a estar ahí presente, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo nos vaya a tocar o si nos va a tocar. Sí, exactamente, realmente, y más ahorita, porque la tecnología está avanzando, es que no cerró la tecnología, como que da un pinche salto encabronadísimo y se frena de repente. Vuelve a dar otro pinche salto y se vuelve a frenar. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita el pinche salto a la inteligencia artificial ya palpable a nuestro alcance, ¿no? O sea, tienes el ChatGPT, tienes ahí un chingo de plataformas que ya todo el mundo está sacando con el tema de la inteligencia artificial que tú ya estás interactuando con. Eso es hoy por hoy. Pero hace cuántos años no habían sacado ya cosas con supuesta inteligencia artificial, ¿no? Con el tema de que, ay, es que esta pinche cafetera tiene inteligencia artificial, porque pues ya con el olor del pedo que te echaste ya sabe más o menos cómo debe de preparar tu café. No sé, ay, no mames, ¿no? Son algoritmos que. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Sí. Pero ya lo vienen anunciando, ¿no? De Así que es. supuesta tecnología de inteligencia artificial, pero solamente en aparatos que te ayudaban a resolver, según, ¿no? Tus necesidades. Ahora, ya no solamente es un aparato dedicado a cierto rubro que te ayuda a ello, sino ya es un aparato que si tú le avientas tus ideas, él te rebota, ¿no? O sea, ya tienes a alguien más con quien platicar, lo cual, no sé, güey, o sea. ¿Cuántas personas hoy en día ya se habrán masturbado con esos cabrones de ChatGPT o esas mamadas? Pues mira, yo la verdad es que no. Lo único que he hecho con ChatGPT, ¿cómo? ¿Tipi? ¿Cómo es que se llama? ChatGPT. GPT. Ya. ChatGPT. Es que lo llevo ChatGT. GPT. GPT, ya la GPT. verga. Pero creo que la realidad en esos menesteres, lo único que lo he usado es para lo de las imágenes y eso porque ya están preestablecidas según esa cosa, ¿no? Y se me hizo más fácil lo de Bing. Si usé el chat GPT para de uno para poder crear contenido, o sea, crearme un guión y no me agradó. Sí, me funcionó, pero no era lo que yo esperaba. Como que a lo mejor me faltó darle más santo y seña. Ya ves que tienes que darle instrucciones bien claras y Ah, precisas. sí, es que tienes que no, darle el contexto. Desde el momento que tú le vas a pedir algo, tienes que decirle, yo soy un, no sé, un estudiante de algo, ¿no? O trabajo en esto y necesito crear aquello. Entonces, mis bases es esto, ¿tú qué me podrías recomendar? O sea, prácticamente darle de pe a pa, ¿qué es lo que necesitas? Para que el resultado sea más allegado a tus necesidades, por lo que tengo entendido. Tampoco es que yo sea un puta experto en el tema, ¿no? Pero por lo Pues, poco mucho que he investigado, pues es así. Y después intenté con planes de trabajo y tampoco fue lo que yo esperaba, ¿no? No me dejó la ¿Qué le verdad. dijiste? ChatGPT, hazme mi chamba, chingue su madre. Pues sí, ¿no? Técnicamente, porque vi un video que sí se podía hacer. Sí Ajá. tiene la noción muy genérica y no me agradó tanto, ¿no? Y yo soy más, a lo mejor ese es mi gran defecto, que yo soy más de diseñarla. O sea, sí me gusta que me des un lienzo, una base, y yo a base de eso ya poder hacer mis modificaciones. A mí me cuesta mucho trabajo
iniciar de cero poder. A mí tengo que tener una idea medio una semilla. Una semillita, ajá. Y yo de esa semilla ya puedo hacer creaciones. Pero si tú me dices, créame esto desde cero, no, güey. O sea, la neta, no se me da, la neta. Eso sí soy. Entonces dije, voy a ver qué me puedes proporcionar. Y pues sí, la verdad es que ChatGPT y yo trabajamos a la par, ¿no? A ese güey también le tienes que dar la semilla para que pueda elaborar, ¿no? Ok. Fíjate que yo, cuando tomaba clases de programación en la universidad, te decían, tienes que crear un programa de esta manera, ¿no? O sea, tienes que crear un programa que te resuelva un pedo de estacionamiento. O sea, que te diga cuánto, o sea, la capacidad total, cuántos autos hay dentro de, cuántos han salido, cuántos han entrado, si hay cupo, no hay cupo, etcétera, ¿no? Cuando decían eso, haz de cuenta que yo empezaba yo en mi mente a fabricar desde cero el programa. Entonces yo lo empezaba a fabricar desde cero, pero yo ya sabía que, no sé, a lo mejor, y lo estoy confundiendo, pero en la semilla a lo mejor es la idea del problema a resolver. Puede ser. Pero no te decían exactamente la interfaz ni cómo iba a funcionar, sino simplemente te arrojaban, ese es el pedo, hazlo. Eso me fascinaba porque mi cerebro empezaba a revolucionar bien encabronadísimamente. Pero me topé con otro profe que te decía, es que tienes que hacer un programa, por ejemplo, en el mismo caso, ¿no? El estacionamiento, pero tienes que meterle 40 vehículos, tienes que indicarle que cuando entren ahorita 40 vehículos, te diga si hay cupo, ¿no? Pero se va a truncar en cuanto le metas 41, entonces te empezaba como que ya a meter parámetros así ya muy, muy establecidos, que yo me quedaba así como que, pues es que está muy pinche mamada, ¿no? O sea, lo que me estás pidiendo es muy fácil de hacer, y ni necesidad de hacer el puto programa, ¿no? Haz de cuenta que es el güey que te dice, necesito que metas en la calculadora cuántos 2 más 2 para que el resultado te dé 4. Güey, lo acabas de decir, ¿para qué chingas lo hago, no? Si ya me lo dijiste. Así es. Entonces era lo que no me gustaba. Pero bueno, a lo que voy es de que a lo mejor yo quiero creer que soy del otro lado, de que yo de la nada te puedo creer algo. Quiero creer, no sé. Pues te digo, a lo mejor, y lo estoy malentendiendo, porque igual y lo que la semilla plantada, pues es lo que me decían que en principio tenía que hacer, ¿no? Pero jamás me decían cómo. Entonces, no sé, a lo mejor igual y sí, a lo mejor igual y no. ¿Quién sabe? Pues entonces, ahorita que ya estás de creativo, pues créate unos temas para el rincón y para el podcast, ¿no? Porque sí estamos fallidos de eso. Ok, para el rincón más que para el podcast. Muy bien. Pero hablando de esto, pues no sé, poder. A mí la tecnología siempre me fascinó. Yo no sé cómo tú veas el contexto del chat GPT. Yo, la verdad, en lo más particular, siento que es más una herramienta de entretenimiento, voy a decirlo así, que de producción o de que vaya a servir para algo en la vida. O sea, no la siento útil. Yo desde mi perspectiva, y me he equivocado antes, otras ocasiones no tanto, pero creo que esta tecnología no le veo mucho futuro poder. No sé cómo la veas tú. Yo, la verdad, veo le veo más futuro o más alucino a otras tecnologías que al chat GPT. Como que está ahorita, precisamente está en su auge y se nos va a venir a menos. No sé qué opinas tú al respecto. No lo sé. Mira, he visto que hay muchas críticas buenas al respecto y hay mucha gente que ya lo está usando. Escuché por ahí precisamente un podcast donde decía, ¿tú crees en el temor de ser reemplazados por la inteligencia artificial? Le contesté al otro cabrón, no, yo más bien creo que la inteligencia artificial es para ayudarnos. Así, obviamente va a haber muchos trabajos que van a valer madres, pero lo que tienes que hacer tú es acoplarte a, por ejemplo, tenemos el caso de un precisamente un güey que se dedica a hacer podcast y sabes que este cabrón lo que hace es de que ya le habla al puto chat, le dice, ¿sabes qué, güey? Necesito que me tires por ahí un tipo de entrevista con ciertas preguntas de esta manera para este cabrón. Y, o sea, casi la entrevista la está haciendo ChatGPT, porque okay, ya las preguntas se las aventó ese cabrón, ¿no? Oye, necesito que me hagas, por ejemplo, una intro, que me edites este pedo. O sea, ya todos los está agarrando de la inteligencia artificial, que no está mal, pero él buscó la manera de acoplarse a la misma tecnología.
Pero yo siento que no en todo aplica, ¿sabes? O sea, sabemos Exactamente. perfectamente que, por ejemplo, te puede crear un poema, te puede crear una canción, lo que tú quieras. Pero a lo mejor que le digas tú, o sea, ¿sabes qué? Tengo un caso, o sea, de hecho, hasta los casos más vistos es el tema de los notarios, ¿no? Dicen, es que ya los notarios son los primeros que van a valer madres porque tú le dices a la inteligencia artificial que te haga este pedo, ¿no? Que te describa bien de arriba abajo cómo va a estar este pedo. Y ya necesitas pagar un notario. Así como que sí, güey, pero pueden existir lagunas que precisamente un Gracias. notario te puede explicar, ¿no? O sea, tú no puedes estar tan seguro si no sabes absolutamente el tema. Yo Exactamente. siento que va por ahí también, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. si ya le sabes, pues obviamente. Si ya le sabes, sí. Pero si no, cabrón, tú como usuario, como cualquier civil, ¿cómo, cabrón? O sea, yo siento que sí va a mejorar. Pero no sé, es una moneda al aire. Mucha gente Bueno. le apuesta a corto plazo. Yo siento que va a mediano plazo. Yo creo que se va a tardar un poco más. A mejorar. Híjole, Sí, en general. yo creo que en ciertas áreas sí, en ciertas, repito, está muy limitada, yo la siento muy limitada. Y también siento que se va a topar con algo, una especie de regulación o algo. O sea, lo van a limitar por uno o por otro. O sea, estamos a nada de que pase un desmadre por esa inteligencia artificial Puede que ser. va a terminar siendo regulada. Mira, es que si va a ser regulada, sí y solo sí, en el aspecto que se use de manera ya más, ¿cómo podemos decir? De forma masiva, ¿no? Que la veamos y seguramente sí la veamos en los centros comerciales. Por ejemplo, no sé, un cajero automático más evolucionado, ¿no? Que ya ves que los cajeros automáticos, ahorita las cajas rápidas, lo que eran las cajas rápidas, ahora son Autógrafo, el autocobro. Ya existía en Estados Unidos, tampoco no crean que así de, uy, no mames, esta nueva tecnología está bien chingona, innovadora. No, no, ya existía. No es nada del otro mundo, pero a lo mejor que entres. Y ahora la caja como ya ves que hay voz, así que buenos días, ¿no? Y así, ajá. pero que ya sea más personalizado conforme a tus datos, ¿no? Como por ejemplo los que tienen tarjetas de tiendas como, no sé, el Costco, el Sam's, que ya tienen tu membresía, y que pongas tu tarjeta y en automático la máquina, con esta inteligencia artificial, tenga tu base de datos y te vaya hablando conforme. Tu estilo de compras, tu estilo de ¿sí me explicó? De lo que vayas requiriendo en el centro comercial, que vayas guardando un archivo y que te diga, ah, esta ocasión no compraste, no sé, pan. Seguro que no olvidas el pan no sé, de esta semana o de esta quincena. Podría ser que ahí funcione y podría ser que ahí también cause una falla y es donde ahí puede provocar, como dices tú, una regulación. Yo creo que hasta ahí va a llegar, no más, no hay más, o sea, hay gente que ya la está viendo como una amenaza, como un tipo Skynet, y yo la verdad es que no. No, puede que sí, puede que no. Hasta ahorita, hasta hoy en día, el uso que tú le puedes dar a ChatGPT es muy Limitador, santurrón. Vamos a sí. ponerlo así. Porque si tú le pones, a ver, necesito que me ayudes a derrocar al presidente, que te va a mandar directito a la verga. Pero si te da las instrucciones, ahí sí, se está volviendo Skynet, ¿no? Pero no lo está haciendo, ¿no? Ni Está siquiera te limitada. está diciendo, ni siquiera te está diciendo, oye, tú eres una amenaza para el pueblo, entonces te vamos a mandar a. Te vamos a reportar o a demandar o algo. No, ni siquiera No. eso, ¿no? No, Él simplemente te dice, no, estás bien pendejo, no te voy a decir, ¿no? pero te O digo, o sea. sea, no es una, ahorita no es, repito, No es una amenaza. no es una No es amenaza. ni algo que puedas tomar a favor al 100%, claro, claro, porque es decir, ya mencioné que hay quienes sí lo están tomando a favor, pero no al 100%, realmente. Así es. Pero tampoco lo veo como amenaza. Pero yo siento que sí, yo siento que ese es el camino. Ese es mi pronóstico. A ver, tú nos compartes tu pronóstico. El mío es este. Va a llegar a una. El camino es a mediano plazo, no a corto. Como muchos le están apostando, yo siento que es a mediano plazo. Con un 80% de probabilidad durante ese camino que llegue a truncarse y a ser regulado. De lo contrario, ese 20% restante yo se lo apuesto. Vamos a aventar un 30% restante a que cuando llegue a mediano plazo de evolución se va a ver truncado por una regulación. Estoy seguro de ello. No sé si a nivel mundial o a nivel local, pero va a haber una regulación. Yo siento que va a ser antes de que llegue a evolucionar a mediano plazo. Yo siento. Sí, yo también no siento que sea una tecnología que sea amenazadora. Y como bien dices, hay una parte, creo que te faltó mencionar eso, de que está capada, ¿no? No, es una inteligencia artificial que está diseñada para aprender, pero tiene ciertos límites de aprendizaje, ¿no?
No va a aprender, claro. No, está prohibida que pueda aprender por sí misma, que pueda tomar decisiones por sí misma. Eso sí está bien capado. Y está prohibido que pueda tomar acciones por sí misma. Entonces, porque alguien dijo en algún momento, no me acuerdo si fuiste tú, nos comentó que Google tenía una inteligencia... Facebook, ¿no? Que tiene una inteligencia artificial. A ver, cuéntanos para contextualizar a la gente. Hace como un par de años, más o menos, no sé. No, creo que más. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de este desmadre del bicho. No sé qué coño, o sea, para qué, más bien, no sé para qué. Ajá. Facebook se le ocurrió activar una inteligencia artificial, no sé para qué. El chiste es de que lo activa. Y conforme fueron avanzando los días, las semanas, quizá los meses, no tengo el dato exacto, creo, ¿no? Creo que fue para regular, para que fuera la que regulara las ofensas, imágenes, ajá, y toda esa madre, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Las cuentas falsas y todo eso. Ah, entonces andaba ahí. Esa sí era una Skynet. Sí, 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 andaba mediando todo este pedo de manera, ahora sí que, pues automáticamente, ¿no? De manera inteligente, de manera de su propia inteligencia artificial. Pero Facebook se dio cuenta de que empezó a tener su propia comunicación, o sea, creó su propia comunicación y se estaba comunicando internamente. O sea, la plataforma de Facebook en programación, creo, con inteligencia artificial, se estaban comunicando entre sí, como algoritmos, como código binario. Creó su propio lenguaje, para que entiendan. Ándale, lenguaje, exactamente. Creó su propio lenguaje en el cual se estaban comunicando y obviamente pues se pusieron en... Se les prendió el foco rojo. Decir, güey, ¿qué se están diciendo? ¿Qué instrucciones se están dando? ¿Qué condiciones? ¿Qué parámetros? ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? No podemos arriesgarnos en absolutamente nada porque tenemos muchísima información de muchos cabrones que, a pesar de que ya al momento de que aceptaron las políticas de privacidad, ya se chingaron porque toda esa información es nuestra. Pero, güey, o sea, no sabemos a dónde va todo este pedo. Entonces vamos a apagarlo y apagaron la inteligencia artificial porque ni ellos mismos sabían. Yo creo que a raíz de esto también truncaron esta parte en encaparla. De esos pequeños grandes errores, tenemos el resultado ya a nivel mundial que tienes el alcance tú mismo a esa tecnología, ¿no? Así es. Así de simple. Entonces, por eso yo iba sobre ese camino, sobre el pronóstico de cómo iba a llegar. O sea, que digan que se va a volver como Skynet, es una mamada. Que por cierto, hablando de Skynet, según la película, es este año, ¿no? Cuando Skynet le hace la mamada, 2024. Exactamente. 2024, así es el fin de la humanidad este año con la inteligencia artificial mencionada en la película Terminator como, con otro nombre, como Skynet. Huevo. Que la de Terminator Genesis tenía otro nombre, no sé si te acuerdas. Uy, no vi todas las de Terminator, güey. Fue una de las últimas donde según hacen como que el reboot de la... No, bueno, no es reboot. Es como una historia alternativa donde vuelve a salir Sarah Connor y Kyle Reese. Simón, sí, pero tampoco la vi. Fíjate que ya me aburrieron a partir de la 3. Ah, su puta madre. Ah, no mames. ¿No has visto Terminator Salvation? No. Vela, güey, vela. Salen dos grandes actorazos. No sé cómo se llama. Los grandes actorazos, pues no sé cómo se llama uno de esos. No, el que la hace de John Connor, definitivamente es Christian Bale. No, Christian Bale, y es un gran actorazo. ¿Y qué dice? Hey, tranquilo, viejo. Christian Bale, güey, no, este... Ah, la cagué, perdón. Si es, ya hasta me hiciste, si dije Christian Bale, si es Christian Bale. Es apellido Bale, ¿no? Es apellido Bale igual. No, güey, ya la cagué, no, ya. Deja googleo Batman porque ya me hiciste durar, güey. Eres bien ojalá. Batman, no, es el caballo de la noche. Lo confundí con Drake Bell. No, sí es Christian Bale. Sí es Christian Bale, el actor, Christian Bale. Sí, pues te digo, lo confundí con Drake Bell porque se pidieron igual, Bale. Okay, ajá, perdón, Christian Bale. Sí. Que es un gran actorazo, güey. Hizo el maquinista, sí, sí, sí. El psicópata americano, hizo grandes películas. Batman, el caballero, la trilogía de Batman, el caballero de la noche. Bueno, tenemos a Christian Bale y por otro lado, que la hace de Terminator. Un Terminator que es el actor. Llegaste a ver una de sus películas que más lo ubico yo. Es la de... Ay, Furia. La Furia de los Dioses, ¿cómo se llama? Furia de Titanes. ¿Furia de Titanes? Ajá, la nueva. Ahorita te lo busco. Furia de Titanes. Salió en el 2010 la 1. Y la Sam Worthington. Es su puta madre.
No sabrá Dios quién es. Que lo hace de Perseo. Sale él en Sam Worthington, sale en Perseo, en Furia de Titanes, en la 1 y en la 2. Y también sale en esta película, sale en Avatar también, exactamente es el protagonista de Avatar, que sale como paralítico si llegaste a ver Avatar. Sale como azul. Pues es que es su Avatar, ¿no? Pero en la vida real es el que, un güey en una silla de ruedas. Okay. Sale en Furia de Titanes, en Avatar, en Terminator Salvation, en La Fractura, en esta película de La Fractura, y pues bueno, déjame ver otra que... Sale también en Hasta el Último Hombre, pero no lo ubico, güey. Yo la vi, pero no. Al último hombre. Muy buena película también, ¿eh? Sí, muy buena. Es un güey que tiene una complexión robusta, güey. Está mamado, está... Y bueno, ya para finalizar, sale tu vieja, la Bryce Wallace, ¿o cómo se llama? Chinga, ¿quién es? Bryce Wallace. Una vez hablamos de ella porque es la que sale en Jurassic Park. La nueva, ¿cómo se llama? Evolution. ¿La peli roja? Ándale, ella. Bryce Okay. Wallace. Okay. Es cierto eso que dicen que supuestamente utilizaron ahí software para eliminarle Mundo cadera. Jurásico, se llama Bryce Dallas Howard. La morra. Entonces salen esos tres actores, muy buena. A ver, explícanos rápidamente con ella, güey, porque tengo dudas ¿De qué? sobre lo que nos acabas de decir, porque yo la vi en la película, de Ah, hecho hay no una sé, güey. foto en Facebook donde está comparada en la película que se ve sumamente delgada y en otra donde Ah, la está en una, película. ajá, y una que está en una, está anunciando la película precisamente, pero pues, en la película no tiene nalgas y en la presentación está bien llena, güey. Y se ve sumamente llena. Y está ese, vamos a nombrarle mito, no sé hasta qué A punto sea ver. cierto, pero yo creo que el momento de que se ven las escenas de acción cuando sale corriendo, si tuviera esa corpulencia, no se vería así. O sea, digo, sin hacer menos a nadie, cuando tú tienes el cuerpo así robusto, corres de diferente manera cuando eres delgado. Mira, esta ya es una actriz vieja. No, no está Ajá. tan joven como O sea, pensaríamos. güey, la película tampoco salió ayer, ¿eh? Vamos a buscar el dato, chavos. Vamos a buscar el dato. 2015, así como que dijeras, pues nueva, no, también como vieja, vieja no es. Y como para que en 4 años, en 5 años, 8 años que llevamos, no, en 9 años, no creo que haya cambiado tan drásticamente. Y más siendo actriz, güey. 9 años. Pero para que cambiara drásticamente. Es que el pedo de los actores es de que ahorita graban una película, terminan y ya están preparándose para la otra. Así es. Pero mientras están preparando, están promocionando la película que ya grabaron. Entonces a lo mejor fue la transición de, ¿no? No lo A lo sé. mejor en otro papel la mandaron a engordar y por eso ya andaba así. No sabemos, güey, no Ma sabemos. más bien, ¿sabes qué siento? Que fue su embarazo lo que... Hay mujeres que se embarazan, hacen una dieta estricta, ejercicio bien estricto y llegan al mismo porte que tenían. Ahí tenemos el caso de Maribel Guardia, ¿no? Uno sí fácil, cortito, o está Jennifer López. Tenemos uno más cercano, pero bueno. A ver, dinoslo. Ah, no lo voy a mencionar. Tengo prohibido el nombre. Bueno, Dame datos, dame. Yo sí quiero saber. Bueno, estamos este. hablando de actrices, güey, de actrices. Sí, no, entonces, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Pero bueno, Bueno, entonces, pero y hay mujeres, ajá. nada más para concluir, y hay mujeres, a lo mejor fue el caso de Brice, de que por más que se pongan a dieta, por más que hagan ejercicio, su cuerpo ya, después del embarazo, ya queda así, no quiero utilizar la palabra deforme, pero sí ya queda maltrecho. No sé si sea la palabra correcta, ya queda afectado. Ya no, ya, o sea, ya no vuelven a retomar esa figura que tenían antes de. Eso es lo que quiero decir. Posiblemente le pasó a ella. Y le pasó a Victoria Rufo. Y otras Ah, tantas. bueno. Sí. O sea, ¿qué ejemplos tenemos? Sí. Ahí te llegó un WhatsApp, creo. Ahí hasta acá se escucha la notificación. Ah, chinga, pero lo tengo en vibrador. Ah, chinga, qué cosas. En silencio. Guiño, guiño. Ah, ah, ah. Guiño, guiño, guiño.
Ya se quedó callado. ¿Está prohibido? ¿Qué tanto habrás hecho, cabrón, que estará prohibido? Que estará prohibido lo prohibido. ¿Qué te puedo yo decir, amigo? Te pasaste bueno. te pasaste de lanza. Bueno, ok, dinos. Sí, bueno, o sea, para resumir, y no hacerle tanta la mamada como tú lo dijiste, hay a quienes les cae bien el embarazo y a quienes no, pero influye todo. Todo, sí. Influye cómo lo empezaste, cómo lo terminaste, durante y después, así. Influye todo. Sí. Pero también influye también mucho el tema de la genética, o no sé, o quiero creer pero que también, a lo mejor la genética. ¿Sabes? También hay que ver, porque, pues digo, no se cuesta el primer error esta mujer. Pues, no está vieja, güey. De hecho, es más joven que nosotros. Ay, no es cierto. No, ya tiene 42 años. ¿De mi edad? ¿Quién? Brice Dallas Howard. Ah. No, estamos hablando de ella. No, güey, si para 42 años sí se arruinó, cabrón, güey. Sí, la neta sí. Asumiendo que sea eso, pero si no fue eso... Qué chingados, güey, a ver. Es que yo he visto... Pues... Bueno, ahí se los dejo a todos ustedes. Ya no voy a emitir más evidencia ni más como si echarle más tierra, más leña al fuego. Pero nomás busquen en YouTube o en Google, póngale Brice Dallas Howard 2022-2023 y vas a ver cómo ya está acabada. O sea, yo no lo digo. Ah, es que también es eso. Los que somos de tez blanca. Ay, que no. Damos el viejazo encabronadísimamente de la nada, ¿eh? Muchísimas veces de la nada. Muchísimas veces sí se anuncia. A diferencia de la gente que tiene el color de piel más oscura, ¿no? Pero, a ver. Parece eterno. Espérame. No confundas a la gente, que porque luego ponen su cara de pendejo como el cholo. No estamos hablando de su vejez, güey. Estamos hablando de su fisonomía, de que engordó y embarneció bien cabrón hasta antes de Jurassic, o bueno, durante la película o en el transcurso de la película de Jurassic World. Ah, es que dijiste que se ve que ya dio el viejazo, güey, pues por eso te digo. Que... Sí, no, güey, pues ve las fotos, güey, también. O sea, pero vamos a dejar eso del viejazo de lado. Nada más en la... Okay. Estamos hablando de la filosofía... Puede ser genética. Puede ser genética. Okay. Sí, puede ser. O, quién sabe qué, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado? Solamente ella sabe. No quiero rebajarme a decir groserías en este momento. Porque... Ah, sí. Chinguen a su madre. Bah. Como que la ponen así toda gorda, güey. Bueno, pues es que ya... Aunque sea así toda gorda, como le dije al cholo. Yo sí te la sacaba a ti para metérsela a ella. Ah, no, pues obvio. Obvio. No me importa cómo sí. Se ve ahorita. No me importa. Sí. Sí, claro, sí. Claro. Indiscutiblemente. Vámonos ya, pues. Ya vámonos, ¿no? Me parece perfecto. Pues bueno, chicos, este fue un podcast corto. Fue cortito porque pues andamos. Sí, como el Lidracón. Exactamente. Como el Lidracón chiquito. Porque la verdad es que tenemos cosas pendientes que hacer y tenemos mucho trabajo y no nos alcanzó el tiempo para hacer este podcast más largo. Esperemos que en los próximos episodios les gusten, pero también es importante que nos hagan saber si les están gustando para hacerlos más largos o sigamos haciéndolos en este formato, que ya nos dijo Poder que le gustan largos, ¿verdad, Poder? Te encantan, cabrón, no tienes idea, lo disfrutas, puta. Es un gustazo, entonces. Sí, yo obviamente hablo de los podcasts, ¿eh? No, sí, de hecho, bueno, ya, no quiero sacar mi catarsis, porque luego me dicen, ¿los has visto, los has escuchado? Cabrón, pues soy el que los edito, ¿sabes cuántas veces los escucho y los veo, güey? No, ¿tú crees que me dan ganas de volverlos a ver, güey? No, güey, ya. No, sí, ya. Me imagino. Pero bueno, yo me despido, yo soy Dracon, nos vemos hasta la próxima en otro podcast de esto que es Toma Libre. Gracias, Poder. Bueno, bandita, yo soy Poder Latino. Gracias por escucharnos. Es su podcast favorito, Toma Libre. Y nos escuchamos en la siguiente. Y pues bueno, ya lo dijo todo el señor Dracon. Y el señor Dragón. Dragón. Vamos a ver, Dragón. Pero tienes que hacerle con falsete. Dragón. Dragón. Vamos a ver, Dragón. Vámonos. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.